Grupo Cero Televisión. A todos y a todas. Buenas noches. No hay referencia temporal en este programa porque estamos 24 horas conversando. Somos muy pesados. Nos pueden ver a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde. Así que no tenemos hora nosotros. Cuando vengo de bailar, que me vean a las 4 de la mañana. Ahí no enchufamos. Ahí. Ya estás soñando, ¿no? A la vez que prendo el lavarropas, que acá se llama lavadora, vengo del baile a las 4 de la mañana y me pongo a conversar con ustedes y ahí estoy todo el tiempo. ¿Y cómo se llama la lavadora en Argentina? Lavarropas. Lavarropas. Si no es ropa, no se puede lavar, ¿eh? Ojo. Vosotras no habéis puesto un lavarropa nunca, se ve. Por suena chino. No te fíes de las apariencias. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta porque estamos descubriendo con nuestro programa de Poesía más Poesía, por ejemplo, y otras cositas, que la Argentina de no sé de qué, bueno, de principio del siglo pasado, del siglo XX, a partir de ahí, digo, más o menos, hubo una proliferación de autores muy importantes, muy buenos, que hicieron un gran aporte, ¿no?, a la cultura, a la escritura en general. ¿Y por qué no nos hemos puesto con la pintura y que no nos hemos puesto con el cine y todo eso, ¿no? Ojo, que estamos solamente, digo, ocupándonos de la producción de literatura y poesía. Y me preguntaba si eso, ¿no?, eso que Menaza dice que fue la Grecia moderna, ¿a qué se debe? ¿Y qué respuesta te das? ¿Qué te parece? Bueno, yo pienso en las políticas que debía haber en aquel entonces. Un poco en las políticas y otro poco en que estaba abierta a la inmigración y hubo mucho del exilio de España fue para Argentina, bueno, para Argentina, para México, y yo creo que eso también dio un empujón a la cultura. La interculturalidad. Sí, por el siglo venían los barcos cargados de inmigrantes. También de Italia, mucho Italia, sí. Y también Rumania, y también rusos, y también árabes colonizaron la provincia, Santiago del Estero y el norte argentino, y después hubo alemanes también, algunos se fueron al sur. No, que yo creo que la cosa de la inmigración favoreció la cultura, porque fue una mezcla de culturas que dio por resultado. Por ejemplo, el tango, por ejemplo, esa literatura que dices, ¿no? Donde sí, se juntan... El tango, sí. Sí, porque la gente que emigró, una fue por cuestiones económicas, pero muchos fueron perseguidos por las dictaduras de la época. Entonces iban gente muy, muy culta y muy preparada, digamos, uh-huh. Y muchos escritores también. Claro. Científicos. Uh-huh. Pero no quisiera comparar, porque Argentina es un país enorme, ¿no? Pero digo que tuvo que recibir mucha más inmigración, pero pensaba en Francia, por ejemplo, que durante una época, justamente en esa época de las dictaduras, o en los años 70 quizás más bien, ¿no?, o 50-70, recibió mucha inmigración, claro, no sabía qué hacer con ellos, ¿no? Los ponían en lugares ahí, digo, porque recibieron mucha inmigración, que era mano de obra, y después gente, ¿no? Francia se llamaba
tierra de asilo. Y hay muchos también que llegaron ahí. Pero, y no hubo esa producción, ¿no? Porque... Bueno, pero es que Europa... Sí, tampoco hubo dos guerras como aquí. En Europa está en decadencia de hace mucho tiempo. Ajá, no hubo guerras en Argentina, es verdad. Claro. Una tierra, claro, que eso tuvo que... Entonces ahí, claro, si no tenés la amenaza de muerte continuamente encima de la cabeza puede volar un poco más, ¿no? Por ejemplo, la biografía de muchos de los autores que estamos viendo, que han inmigrado a otros países latinoamericanos, vemos cómo han podido hacerse cargo de puestos institucionales, de lugares de relevancia en la cultura, es decir, que no han tenido que dedicarse a otras cosas, sino que han seguido en el rubro de la cultura. Mientras que aquí en Europa lo que vemos es que cuando llega un inmigrante de fuera, no se tiene en cuenta si es un artista, si no es, se le maltrata. En general se le maltrata, no se consigue, tienes que convalidar tu título y eso es como un camino imposible. Todo lo que has hecho allá, aquí no cuenta. Entonces es un poco... La acogida era diferente, ¿no? Porque, según tengo entendido, allí incluso les daban un trozo de tierra para trabajarla, ¿no? Digo que era un país amigo, que llegaban y... En México se acogió súper bien también a... Bueno, pero estamos hablando de épocas diferentes, ¿no? La primera época, porque después yo creo que, por ejemplo, artistas como creadores como Menasa o Norma, ¿no? Esa generación, Horacio Ferrer, que vimos el otro día en Poesía más Poesía, a mí me parecía, haciendo el estudio, que son el resultado... O sea, de haber mamado, ¿no?, el tango en la radio, o sea, de esa difusión de la cultura que se hizo probablemente durante el peronismo, ¿no?, en esa época tan floreciente para Argentina, donde la cultura estaba en cada hogar. O sea, que era una cosa que los medios la transmitían. Y me parece que esa generación, ¿no?, Norma Menasa, Miguel Oscar Menasa, son como llegaron a un nivel máximo para el ser humano, o sea, llegaron a cotas culturales a la humanidad que después no sé si se han superado, ¿sabes? En el sentido de la escritura, la literatura, la creación artística. Argentina es un ejemplo de a dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Si se le permite, si se le da medios, alas, alimento para el alma. Pero no, y eso que tampoco que era el paraíso, ¿no? Tampoco era el paraíso argentino, ¿no? Hubo épocas gloriosas y épocas desastrosas. Claro. Llegó la dictadura militar y lo arrasó, ¿no? Es como que cuando se consigue un poco de libertad, ¿no?, ahí te ponen siempre un muro. Porque también, por ejemplo, está el país de los años 30, cuando emigraron muchos españoles, cuando el surrealismo se generó también en París, que después de la guerra tuvieron que huir también, ¿no?, y fueron a Argentina, México, etcétera. Que parece como también un intento de florecer en un lugar determinado, cuando cada vez que se florece un movimiento más fuerte... Ahí aparece la represión, ¿no? Sí, va así la historia de la humanidad, ¿no? Avances y retrocesos. ¿Sí? Pues había políticas más humanistas, digamos, ¿no? Los políticos, desde Irigoyen, por ejemplo, después vino Perón, donde se instrumentaban planes para la ancianidad, para la niñez, para la salud. No, sí, para el progreso del país. Había tierras y había que cultivarlas. Y no. Entonces se estimulaba el trabajo y se pensó, hubo esa idea de pensar los derechos de los trabajadores y de defender también los bienes de producción por el país. Pensemos que eran casi todos, estaban en manos extranjeras, ¿no? Las grandes industrias, los ferrocarriles, y por ejemplo ahí Perón hizo una labor muy importante para que eso se quedara. Sí, porque la colonia siguió existiendo. Venían los ingleses y ponían los ferrocarriles y eran los ferrocarriles ingleses. Venían los de la carne y también en la carne era una corporación, la CAP se llamaba.
una corporación de carne que dependía de grandes capitales, ¿no? Pero la lucha desde el gobierno era contra las grandes hegemonías. Claro. Era derrotar a los grandes imperios económicos. Claro, ahora los gobiernos luchan contra los ciudadanos, porque no trabajan luchan contra, para... contra esas hegemonías, sino que son siervos de esas hegemonías. Claro. Porque ahí vemos, claro, tienes que luchar contra ese uso, abuso del poder. Porque una cosa es que uno sea un empresario y tenga iniciativas y gane dinero a la vez que genera trabajo. Digo, para generar riqueza propia también otros se tienen que enriquecer. Pero aquí vemos que roban los bienes y que explotan a los trabajadores y que además generan pobreza y generan contaminación y no se hacen cargo de, bueno, también de la responsabilidad civil y penal de muchos de los actos, ¿no? Y esa es la obligación que tienen que tener los estados y que no la cumplen. Sí, además está la, esa hegemonía está también en la mente de cada ciudadano, ¿no? Digo que a veces uno trabaja más para esos poderes hegemónicos que claro. para el compañerismo, el bien comunitario. Yo me acuerdo que un lema era la tierra es para el que la trabaja. Esa era una ideología fuerte, ¿no? Entonces, ¿no? Si trabajabas te daban la tierra, pero ves el trabajo como era. Claro, pero ¿cuántos años, por ejemplo, Estados Unidos se ha hecho portavoz del anticomunismo, haciendo que el comunismo se identifique con frases como la que tú has dicho, por ejemplo, la tierra para el que la trabaja? Se ha asociado muchas frases y muchos lucha por derechos de las personas, derechos de los trabajadores, derechos legítimos, además derechos humanos, y se han identificado a través de toda esa campaña capaz de orquestar cualquier tipo de ardid para dominar y para eliminar a aquel que piense diferente y que atente contra eso mismo que estamos hablando, esa acumulación cada vez mayor de poder, de dinero y de sometimiento a otros diferentes, ¿no? Y, no era el comunismo, era el peronismo. Claro. Sí, pero eso en Argentina, y además el peronismo, sí, pero toma también ideas que previamente... Eran cultos, eran lectores, leían a todos los filósofos, ahí tenés los discursos de Perón que se acercan. Claro, por eso también que había cultura en cada hogar, ¿no? Porque el propio presidente ya era culto, que llamaba la cultura, digo. Entonces, claro, cuando en cuanto empezaba a hablar, ya difundía cultura en todos los hogares, persona, en cuanto claro. empezaba a hablar, ¿no? Claro. Claro, eso es una... Después la cuestión del exilio también muy importante, porque todos esos inmigrantes han sufrido, ¿no?, la pérdida de su pertenencia, de su patria, de sus hijos, de sus... ¿no? Venir nuevamente a iniciar una vida. Todo eso, ese sufrimiento, se expresa también en la cultura. Porque ¿qué si no el tango, si no la expresión de todos los desengaños que tuvo que pasar el que vino a vivir perdiéndolo todo? A un conventillo vinieron a vivir a casas colectivas donde se alquilaba una habitación para una familia de 5 personas. Eran los conventillos y todo el barrio de La Boca lleno de italianos que hicieron esa construcción de casas de chapas. Es decir, que hubo sufrimiento. No fue todo, no pagaron el precio, ¿no? Bueno, pero parece que estuvieses diciendo que el dolor o el sufrimiento produce cultura. ¿Cómo? Digo, parece que estás diciendo que ese dolor, ese exilio produce cultura. Y se sublima, sí. Si bueno, pero que eso, ya, por eso. Poemas, si se pone en obras de arte, porque también la pintura tuvo un movimiento muy importante en Argentina. La pintura también en esa época dio grandes artistas, ¿no? De La Boca, que pintaba los barcos, Quinquela Martín, pero después estaba el grupo de los jóvenes, que eran de La Vega, y era Lullón, y era Cedrón, ¿no? Es decir, que había una cosa que latía en el pueblo. Yo me acuerdo
que el Teatro General San Martín, que era un centro cultural, toda la noche y todo el día estaba latiendo con espectáculos, no paraba nunca, difundiendo. Ahí expuso Menaza. Claro. Sí. ¿Sabes? Y este era del gobierno, el Teatro General San Martín, era una entidad que era dirigida por el Ministerio de Cultura, pero estaba todo el día latiendo y había cosas gratuitas, ¿no? Había cosas donde el pueblo podía acceder tranquilamente, no te mataban ni con las entradas. Bueno, y de ahí surgieron también los actores, ¿no? Ahí lo teníamos Alfredo Alcón y entre tantos, ¿no? Tantos buenos actores. Bueno, era... Sí, además la inmigración no fue toda del pueblo. Hubieron muchísimos científicos e intelectuales que se acogieron al exilio, ¿no? Sí, sí. Son los transportadores, ¿no? Como pasa con las moléculas, hay un mensajero y un transportador, un ARN mensajero, que esos, ¿no?, hicieron bien porque vinieron a transmitir desde cualquier lugar, ¿no? Porque también vinieron con el trabajo, eran trabajadores, tenían que ganarse la vida y eran trabajadores, ¿no?, del campo, de la ciudad, los oficios. Yo me acuerdo que en la cuadra es una calle de 100 metros de largo, porque acá era más cuadriculada Buenos Aires, que acá se sube y se baja, y las cuestas y las montañas. No, estaba en medio de la llanura la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y entonces en esa cuadra, donde había una hilera de casas enfrentadas a otra hilera de casas y la avenida en el medio, estaban todas las nacionalidades. Estaba el verdulero que vivía al lado, que te enseñaba el italiano. Estaba el ruso de la esquina, estaba el francés que hacía los bombones, estaba el italiano, estaba el gallego que te enseñaba a hacer el puchero, lo que decían el puchero, que comían puchero todos los días, que era el cocido. El cocido. Un alemán, había también gente que tenía una cultura de universitarios, porque estaba el contador y el abogado de la esquina en la casa pintada de rosa. Entonces tenías todo mezclado. Entonces salías a la calle y te encontrabas con costumbres diferentes. Ibas a comer a la casa del chico de al lado y comías la comida italiana. Ibas a comer a la casa del de enfrente y jugaban juegos que tenían que ver con Rusia, ponele, porque el padre era el rusito del barrio. Entonces no había una discriminación racial. Era, no me parece, no era tanta, no había tanta discriminación racial. Aceptaba más las diferencias, ¿no? Que es lo que se suele negar aquí, todos somos iguales. Ahora estamos en una época... Bueno, es Norma Menaza que lo dice con sus 64 años. ¿64? Digo que 84. Ah. ¿He dicho 64? Sí. Ay, me he quitado, bueno. Ay, Norma, es que no los aparenta. 48. Acercó más a ella, que está cerca de los 60. Bueno, ay, tampoco, pero lo aparenta. Idea que no sé, digo, porque parece que eran todos en un mundo feliz, por favor. No, que parece una niña que iba de una casa a la otra y que se llevaba bien con todo el mundo, pero que no me creo, que de repente en Argentina no había racismo con todas esas... No puede ser. No, si racismo había, los negros eran un poco despreciados. A los negros los mataron a todos, por ejemplo. ¿Ah, sí? En Uruguay. En Argentina quedó el indios. Mi compañera de colegio, nada más, que era negro, y los porteros de algunos hoteles, pero los mataron a todos los negros, sí. Los expulsaron. Por eso, racismo había, sí. Sí. Como en todos lados. Es que lo italiano era muy... Porque el ser humano es eso, no ha producido una ruptura con lo anterior. Va con lo con que... Con su narcisismo, ¿no? También. Claro. Se ha alejado de...
a los esa multiculturalidad le resultaba familiar, entonces, ¿no? Digo, que era familiar que estuviesen todos ahí mezclados, que en cuanto algo deja de ser familiar también aparece esa, ese racismo del sujeto, ¿no? O familiar o conocido. Pero claro, ya si crecían con esa multiculturalidad, es parte de su... Pero también ahí está el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Eso existe, aunque se crezca en ese ambiente, pero también existe eso, ¿no? Sí, además los prejuicios, que había una nacionalidad que era mejor que otra y este que venía de ahí, digo, ¿no? Bueno, pero eso no, no se notaba. Si la vi, lo había, no había guerra. Ajá, bueno, claro. Y España con la emigración de Latinoamérica, ni te cuento. Nosotros éramos los sudacas. Por eso, por eso. Es que es inherente al ser humano. Claro, y los suramericanos entre ellos, ¿no? También. También. Los gringos. Sí, lo que pasa es que en sociedades más homogéneas, aunque tampoco sé si hay ya... Porque en España también hay mucha multiculturalidad, aunque todavía sigue siendo más general, digamos, el católico apostólico, no sé, por decirlo de alguna manera, el buen español, ¿no? Como dicen algunos. Pero, en España también, claro, hemos heredado, están las dos tendencias, porque España se hizo también de multiculturalidad, de los árabes, los celtas, los íberos, tal, pero después también estuvo la tendencia de expulsar a los árabes, expulsar a los judíos, ¿no? Que fueron los reyes católicos, pero es que todavía eso sigue estando... Oye, con los catalanes no lo conseguimos, ¿será porque tienen dinero? Ya no los queremos. Con los catalanes... Porque mira que nos caen mal, ¿eh? Mira que España se pelea con los catalanes cuando... Son españoles los catalanes. Españoles. Sí. Bueno, para ti, pero bueno, para no ellos... Sé. Bueno, no sé. No lo sé exactamente, por obligación. Bueno, pero es que España es como tú has dicho, es un conglomerado de experiencias diferentes, de orígenes diferentes, de historias diferentes y lo quieren homogeneizar, ¿no? Bueno, a este respecto, me parece que el presidente de Colombia en el nuevo... No, Colombia no. ¿Cuál fue la nueva constitución que se... rechazó Chile. Chile. Chile, Petro, ¿no? Que quería decir que el país también era multicultural, Boric. Y fue una de las razones Boric. Por las que se lo echaron atrás, ¿no? Porque la población decía que para aceptar la presencia, ¿no? La reconocer a los pueblos indígenas y tal, querían no quieren. Ponerlo así en la constitución y lo echaron para atrás, ¿no? A los indios los mataron a todos en Argentina, por ejemplo. Sí, la campaña al desierto. La campaña del desierto, del general Roca, sí. ¿No? ¿Y qué fue? ¿Qué hizo? Fue a... A matar a los indios. Y ahí también salió una literatura interesante, la literatura gauchesca, donde se escribió el Martín Fierro, ¿no? Y varias obras que hasta llegaron al cine. Nazareno Cruz y el Lobo, uh-huh. La historia de la guerra de los criollos contra los indios. Bueno, también fue la ciudad contra el campo, ¿no? Uh-huh. Los indígenas vivían como indígenas. Al final, detrás de todo está el poder económico y el poder de dominar, ¿no? De dominar. Y nos parece también que es una cosa de negar los orígenes de la mezcla, ¿no? Porque, por ejemplo, en esto de, por ejemplo, en Andalucía, que también venimos de los árabes, de muchas otras culturas, es que es como si uno creyera que la historia empieza cuando uno nace, cuando está esa persona ahí. Y claro, es eliminar el origen y la mezcla que tenemos de toda esa labor cultural que se ha entrelazado para que podamos ser lo que somos ahora. Es negar de dónde venimos también, ¿no? Sí, yo estoy estudiando el Homo sapiens. Es muy interesante. De ahí venimos. Pero es que, pero claro, yo escuchaba la información y yo me decía, claro, venimos todos de ellos, ¿no? Cargamos. Pero que es abrumador, digo, porque, claro, todo ese recorrido es impresionante. De hecho, nos cargamos al Australopithecus. O sea, hicimos, ya desde ahí ya fuimos exterminadores porque acabamos con la otra...
raza, que era el Homo, el Australopithecus. Claro. Y ahora van a venir de otros planetas. Imagínate la guerra que se va a armar. Cuando vengan, ya están los platos voladores, los no identificables, construcción no identificable. Pero son pacíficos. Objeto volador no identificable. Sí, pero nosotros lo podemos transformar en otra cosa. Por eso no se presentan así abruptamente, porque saben que nosotros somos peligrosos. Ahora mismo estamos viviendo nosotros una guerra. Estamos implicados en una guerra asociados a Estados Unidos. Financiándola, ¿no? Acá. Bueno, toda Europa, ¿no? Toda Europa. Toda Europa. Toda Europa está ahí y construyendo ahí lo que me decía el otro día Laura, que era interesante, ¿no? Porque decía que en la prensa los modelos ideológicos del Estado están construyendo a Putin como un monstruo total, ¿no? Sí. El monstruo de los monstruos, es decir, el que tenemos que destruir e ir a por él. Mira, es que antes era eso, ¿no? Vi esta mañana, antes decía eso, mira, después de la guerra, ¿cómo es peor? Pero con los rusos siempre hicieron eso, ¿eh? Aquí durante el franquismo se decía que los rusos tenían cuernos y rabo. Eran demonios, se le decía eso. Claro, no solo se les reconoce que ellos estuvieron implicados en esa derrota del nazismo y que gracias a ellos terminó la guerra, sino que se ha cambiado todos los papeles. Ahora Estados Unidos son los buenos. Estados Unidos no provoca guerra, ni invade países, ni genera bloqueos económicos, ni genera golpes de Estado en otros países, nada. Estados Unidos es... lucha por la libertad y la paz. Ya se negó que el comienzo de este conflicto fue porque iban a poner bases mirando a través de Ucrania, Es Putin, es Putin. Por eso lo tenemos que escribir, porque si no va a ser. Quería hacer un pequeño comentario que justo acabo de recibir un mensaje que llegó al programa durante la grabación de nuestro programa, pero un mensaje que llegó al programa Ellas, de Conversaciones Diversas, del comienzo un nuevo curso. ¿No? Y una persona que se llama Raquel Espina García nos dice: sois geniales. Digo que lo tenemos que tomar en cuenta. Un saludo grande, Raquel. Gracias, Raquel. Siempre viene bien tener una respuesta. De sentir que nos escuchan, ¿no? Y que hay alguien que se aprovecha un poco, que puede sacar partido de esas conversaciones. Digo que no es solamente... Eso, hay que hablar, porque siempre va a haber alguien que escuche. Claro. Hay que hablar, no hay que reprimir, no hay que tapar la boca. Hay que hablar, siempre alguien va a escucharte, ¿eh? Entonces me parece genial, sí, eso. Ese consejo que nos dan, nos dicen que sigamos hablando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, señoras y señores, es la hora. No. Ya hemos pasado el tope. Vemos la próxima. Eso sí. Muy bien, está bien. Un límite. Tenemos un límite para poder seguir encontrándonos. Me separo de ti un instante para tenerte todos. Qué bonito. Muy bien. Bueno, semana, un abrazo a todos. Chao. Seguimos. Un abrazo, chao. Soy casi feliz. Canción desesperada y festejo el verano. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Teléfono 91 758 1940.